¿Sabe por qué traje este tema, profeta? Amado, porque la gente no ha entendido. Todos los que estamos aquí, la mayoría fuimos rescatados. Algunos del levianismo, otros de la droga, otros porque estaban atados como piperos, otros que la gente decía, en esa vida no hay futuro, ese hombre se va a morir, ese hombre ya no da para nada. Y yo recuerdo, mis amados, voy a compartir mi testimonio con usted. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se ha preguntado cómo un joven con 24 años puede estar en el evangelio, con tanta juca que hay, con tanta cosa buena que para el hombre en el mundo piensa que esos bueyes son buenas, pero lamentablemente destruyen al hombre en su interior. Y usted se preguntará cómo así analice esto. En una ocasión, un día yo estaba en la iglesia, hace un par de años atrás, cuando el pastor Tito estaba pastoreando, de repente, amado, yo me acosté, al otro día me levanté y me llegó una noticia, y la noticia que me llegó, Tito se paró frente a mí y me dijo, háblame de tu padre. Y yo le dije, oh, ¿qué tú quieres que te diga? Y yo le digo, lo que pasa es que mi padre, yo he hablado con él y le he predicado, yo era nuevo creyente para esos días. Él me dijo, tu padre falleció. Cuando él me dio esa noticia, el alma se me cayó. Yo sentí que no volví a ser el mismo joven, mi vida no fue igual. Cuando usted se da cuenta, alguien que usted ama fallece, ama de un hombre que todo el mundo lo quería. Es tan fuerte, mis amados, que cuando de repente en la noche yo estaba hablando con el Señor y le dije, ¿por qué mi padre falleció? ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Qué fue lo que sucedió? De repente entro en una revelación y el Señor me habla y me dice, ¿sabe por qué tu padre falleció? Y él me dijo, porque él compró su muerte. Y yo le dije, ¿pero cómo así? Él me dijo, analiza, cada vez que él se levantaba, solamente pensaba en beber romo, en fumar cigarrillo, en beber café, en hacer cuantas cosas. Y eso era beber romo, beber clerén, beber café. Y eso que él compraba estaba destruyendo su vida poco a poco. El pecado que él cometía lo estaba destruyendo por dentro. Amado, el pecado es transgresión contra la ley. Y todo aquel que peca, viola y agrede los mandamientos de Jehová. Es tan fuerte que él estaba violando los mandamientos. Pero el hombre, amado, hay que abrirle los ojos como se lo vieron a este ciego. Es tan fuerte que yo le dije, ¿pero cómo así? Él me dijo, él compró su propia muerte. Y yo dije, Señor, ¿pero cómo así? Cada vez que él se levantaba, solo pensaba en comprar cosas que estaba acabando con su vida. Amado, ahí entonces yo entendí que el hombre compra su propia muerte. Es tan fuerte que usted va a pasar por allí y usted todos los días ve todos esos jovencitos que dan pena con una juca en la mano. Y tal vez usted me dice, varón, pero usted también fumaba, usted también estaba ahí. Sí, yo también lo hacía porque estaba ciego. Pero el día que Cristo vino a mi vida y me hizo como le hizo al ciego, que le dijo, ve, lávate, y entonces el hombre empezó a ver, mi mente, mis ojos fueron abiertos y no volví a ser el mismo joven. Y usted me preguntará, pero ¿cómo así? Usted estaba atado en la droga, usted también estaba sentado en ese punto, usted también estaba vendiendo, usted también estaba hueliendo todos los días, amaneciendo sin piedad. Amado, mire, lo más fuerte es que yo, siendo un joven, apenas 15 años, mi madre siempre me decía, cuando estábamos en Cambita, ponte a estudiar a mi hijo. Una vez por yo, amado, no someteme a lo que mi madre me decía, ella me trancó en la escuela de Cambita. Y cuando ella me trancó, yo dándole patá con pie, maldecía y le decía, sácame de aquí. Ella me decía, tú vas a tener que estudiar a la buena o a la mala. Amado, pero llegó un momento donde yo no pude, ya yo no aguanté, yo exploté, yo tuve que venir para acá, para el barrio. Cuando yo vine para que empecé a cantar dembow, el diablo me tenía atado ahí. Yo pensaba que estaba bien, yo estaba haciendo tantas cosas. Recuerdo que yo andaba con el ciego un día, mis amados, mire cómo el diablo ata a la gente y cómo le pone las cosas tan fácil para matar al hombre a su tiempo. Y yo de repente, cuando un día cogí para cantar con el ciego para Jamey, cuando yo fui allá a cantar, recuerdo que un día, cuando estuve ahí, hay un sitio que le dicen el Palomar. Cuando yo estoy en ese sitio, yo le dije al ciego, vamos a subir para allá arriba, porque la actividad está empezando, ahorita nosotros vamos a cantar. Más para arriba había un curto, había un hombre hablando en lengua, un hombre que se sacudía, un hombre que gritaba voces y decía,
Cristo viene. Él decía, Cristo viene. La muerte está azotando la humanidad. Y yo un poquito de temor cogí cuando él decía eso. Y de repente, amado, cuando yo estoy ahí, al hombre se le metió un fuego, Jim. Al hombre se sacudió y me señaló a mí. No señaló al ciego, él me señaló a mí y me dijo, ¿sabe algo? Yo veo un espíritu de muerte que te está persiguiendo. Yo veo un espíritu de muerte que te está rondeando. Me dijo, muchacho, yo no había sentido tanta aflicción, pero lo que tú estás sintiendo lo estoy sintiendo yo. Él me dijo, ven, corre, que Cristo te está llamando. Tú no sabes lo que yo estoy viendo ahora. La muerte te está buscando. Yo recuerdo que para eso, tía, usted sabe el problema que tuvo el difunto Bobolón, las cosas que empezaron a suceder. Yo no sabía, yo simplemente era parte de la familia, pero yo no opinaba en esos pleitos, porque yo lamentablemente no tenía que ver nada con eso. Yo simplemente era un muchacho que lo mío era andar para arriba y para abajo. Cuando no era que andaba con Nino, cuando no era que andaba con los hijos del difunto Franklin, cuando no era que andaba con Aneuri, con el hijo de mi tío, entonces yo andaba, amado, por los ríos por allá abajo. Usted más que nadie me conoce, pero yo no entendía el propósito de Dios en mi vida. Y recuerdo, mis amados, que estando ahí se levantaron esos problemas de mi tío. Amado, usted recuerda que pasó un problema con él. Me voy a reservar el nombre porque hay que ser consciente y tener cuidado. Recuerdo que a él le dieron, y cuando él le dieron lo mandaron para el Darío Contreras. Recuerdo, amado, que la persona que le dio dijo que se la iba a desquitar con un familiar. Yo no tengo nada que ver con esos problemas. De repente, mis amados, yo estoy en Jamey por ahí, y cuando estoy por ahí, yo recuerdo que la madre del ciego, esa misma noche cuando la fiesta se acabó, yo arranqué para allá, y ella se soñó conmigo, que la muerte me andaba buscando, que un hombre descendió a buscarme a la misma casa. Entonces al otro día yo iba a subir para un lugar que le dicen La Piña en Jamey. Cuando yo iba a subir para allá, me di cuenta que uno de los hombres que había tenido problemas con el tío mío estaba por ahí. Vuelvo y le reitero, yo no tuve nada que ver con esos problemas, pero yo no sé lo que Satanás está moviendo en el mundo espiritual. Recuerdo, mis amados, que cuando yo estoy por ahí, yo recuerdo que una de las personas que Cuadroso avalió en esos días, amado, recuerda que le dio un tiro en la mano a un hombre y le dio un tiro por aquí por la espalda. Vuelvo y le digo, yo no tenía que ver con esos problemas. ¿Y por qué razón entonces tenía que levantarse en contra mía? Yo simplemente subí por ahí porque también tenía familiares. Yo también tenía familia en Jamey. Mi padre también vivía allá. Amado, y es tan fuerte que cuando yo estoy ahí, de repente yo vi ese hombre que venía con un machete vaciado de lado a lado. Cuando yo lo vi que venía bajando, porque a él le habían dicho que uno de los hombres que con el que él había tenido problemas, uno de sus familiares estaba por ahí. Yo no sé lo que se está moviendo en el mundo espiritual, pero yo recuerdo lo que el profeta me dijo. Yo recuerdo lo que ese hombre me había dicho, y yo no puse atención. Recuerdo, mis amados, que yo estando ahí, él cuando venía, yo me vi y le dije, ciego, vámonos, que ahí viene el fulano al que tuvo problemas con el tío mío. Yo no quiero problemas, yo no sé nada de eso. Amado, yo recuerdo que yo empecé a correr con el ciego, y yo decía que el ciego estaba viendo más que yo, porque cuando nosotros veníamos corriendo, el ciego estaba corriendo, amado, que parecía un atleta. Y yo de repente, cuando bajé abajo donde la madre del ciego, yo le dije a él, Joel, escúchame bien, yo me voy para San Cristóbal, ya yo no aguanto, yo no puedo estar aquí, porque estando allí en Jamey también hubieron unos hombres que querían darme problemas. Y yo digo, pero ¿qué lo que está pasando? Si yo no le echo maldad a nadie, ¿por qué entonces me están mirando raro la gente? Entonces, amado, cuando yo vine para San Cristóbal, yo pensé que me estaba escapando del propósito de Dios. Yo pensé que me estaba escapando de la palabra que Dios me había dado. Recuerdo, mis amados, que cuando estoy aquí abajo, empecé poco a poco a llevarle comida al tío mío en el punto, y poco a poco me fui mezclando porque yo quería vender droga. Entonces él me dio, le dije, ¿por qué? La ambición al dinero fue lo que me llevó a eso. Ya yo no aguantaba la situación que estaba viviendo. Yo dije, yo quiero tener dinero igual que tú. Él me dijo, lo que pasa es que el que quiere pecado tiene que mojar.
Me lo voy a reservar, mis amados. Él me decía eso. Y yo le dije, yo tengo valor para hacer eso y más. Él me dijo, bueno, yo no sé. Entonces, él nunca quiso que yo me metiera en esa cosa de vendedera. Tú eres testigo, Wendy. Y yo empecé, amado, a bajar poquito a poquito. Y cuando empecé a bajar, entonces me quedé agarrando la funda. Me quedé ahí mezclado. Yo quería vender. Recuerdo que empecé y me quedé ahí. Y cuando me quedaba ahí, yo vendía todos los días. Recuerdo, amado, que en esos días, cuando de repente un día sucedió un problema, se le robaron unos días un dinero, entonces me lo acharcaron a mí. Cuando me lo acharcaron a mí, yo me calenté con él. Yo no sé lo que el diablo está moviendo, yo no sé lo que Satanás está haciendo, amado. Y de repente yo recuerdo que un día amaneció, un día, amado, donde nadie esperaba esa noticia. De repente yo vengo para acá abajo. Cuando vengo bajando, recuerdo un carro que tenía el Edward ahí parado. Y cuando ese carro estaba ahí, yo me paré ahí. El bobo iba subiendo para arriba para la casa. Según alguna gente me decía que él venía subiendo con su cadenita en la mano. Recuerdo, amado, que cuando yo subí para allá, él de costumbre a veces me daba el dinero para que yo lo subiera para allá arriba. A veces lo hacía, a veces no lo hacía. Un día yo le dije, tenemos que movernos de lugar, porque tú puedes durar 4 días aquí, 4 días allí, pero no puedes estar todos los días en un solo lado. Usted sabe lo que se mueve con esto. Amado, mire, recuerdo que ese día yo subí para la casa. Yo lo estaba esperando que él llegara para ayudarle a contar el dinero, porque él siempre me daba los pesos. Yo estaba caliente con él, no estaba trabajando. Él me había parado, amado, pero él siempre me daba los pesitos, profeta. Amado, y cuando yo estoy ahí, recuerdo que Adeline subió. Usted sabe cuál es Adeline. Amado, cuando Adeline sube con la funda del dinero, él viene atrás, más atrás, hablando por teléfono. Ahí se apea ese hombre. Yo estoy arriba en la segunda. Y cuando estoy en la segunda, recuerdo que bajé a la casa donde Gogo. Usted conoce a Gogo, el que vive frente a la casa de mi abuela. Gogo el gordito. Él se ponía mucho tabaco en la boca. Y yo le dije, dame un dique, me voy a poner tabaco. Y él me dijo, yo tengo un chin y yo no te lo voy a dar. Y yo recuerdo que Anibí me había preparado un tabaco. Y yo le dije, pero fulano preparó y te dio. Y ahora tú me estás negando. Entramos en discusión. Recuerdo que él me lo negó. Cuando me lo negó, seguí para la segunda. Cuando subí para la segunda, yo de repente estoy ahí. Y cuando estoy ahí, escucho un forcejeo abajo. Cuando escucho el forcejeo, de repente yo escucho a la niña de Gogo que dice, papi, lo van a matar. Papi, lo van a matar. Cuando ella vocea así, yo fui donde Gogo para decirle a él que yo quería un chin de dipa, sentarme al frente a la puerta a ponerme. Porque usted sabe que cuando los hombres se ponen tabaco en la boca, no les gustan entrar para la casa porque tienen que salir a escupir. Y a cada rato allí en la gente tiene que salir a escupir. Yo me iba a quedar afuera sentado, ahí mismo en la galería. Profeta, recuerdo que cuando estoy ahí, él me lo negó, me dijo que no. Cuando estoy arriba, yo escucho esa voz que dice, papi, lo van a matar. Papi, ven a ver, corre. Y de repente, cuando ella empezó a decir eso, yo venía bajando los escalones rápido. Cuando yo vengo bajando rápido, de repente yo escucho el primer disparo que hace pan, pan, pan. Yo me asusté. Yo no quise salir. Porque hay personas que dicen que son guapos, pero cuando ellos saben que las cosas se están poniendo serias, ellos esconden la mano. Recuerdo que cuando yo venía saliendo, vengo sacando la cabecita chin a chin chin. Cuando vengo sacando la cabecita, yo recuerdo que cuando vengo sacando, yo nunca pensé que era Bobolón que estaba ahí tirado. Yo nunca pensé, cuando yo lo miré, yo pensé que era el hermano de Mamú Pechuelata. Yo pensé que era el que estaba tirado ahí, porque para esos tiempos yo estaban gorditos los dos y se ponían un abrigo igualito. Y cuando yo lo vi, me quedé mirándolo. Y cuando lo miré, de repente yo dije, pero ven acá, Dios mío, yo casi me desmayé, amado. Yo no me sentí bien y yo me puse a analizar. De repente yo seguí en la droga. Recuerdo, amado, que era una atrocidad. Yo empezaba a amanecer en el Villal, ahí encima de ese almacén de Cristian, a las 3 y a las 4 de la mañana en franela, bajo un efecto de marihuana. Amado, el diablo me tenía atado. Alguien me calaba y me aconsejaba mucho y me decía, mi hijo, sal de ahí. Mi madre me aconsejaba y me decía, no deje la escuela.
yo no me llevé nunca de ella. Algo ahorita estábamos hablando sobre eso y yo le dije, yo la voy a terminar, amado. Y yo seguí ahí vendiendo droga, atado por el diablo. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo mal. Recuerdo que un día cuando llego, amado, porque ese día cuando ella él mataron a ese muchacho, si yo me hubiese sentado adelante esperarlo cuando él viniera, a mí también me iban a matar. Es tan fuerte, amado, que de repente yo empecé a estar ahí con ese, con los muchachos en la casa que tenía Neo ahí, era el que estaban vendiendo. Del lado atrás vivía Matriz. Usted conoce a Matriz. Es tan fuerte que cuando yo estaba por ahí, amado, yo recuerdo que un día yo me levanté, y cuando me levanté yo empecé a caminar. Él me dijo, ve allí, cómprame 3 funditas de agua y cómprame 5 velas. Cuando yo fui a comprársela al colmado que está al lado de mi abuela, yo recuerdo que cuando iba caminando, yo iba descalzo, iba bajo un efecto de marihuana, y cuando iba descalzo yo pisé una agua. Yo no sé qué agua yo pisé. Yo lo que sé que cuando pisé eso, mis ojos se nublaron. Yo sentí que no me sentía igual. Había algo que me estaba caminando en todo el cuerpo. Al parecer le tiraron una brujería a alguien, entonces me cayó a mí. Yo no soy el culpable de esas cosas, pero mi pecado estaban subiendo delante de la presencia de Dios, porque el salmista David dijo una palabra: he aquí tú pusiste todas nuestras maldades delante de ti. Cada vez que usted peca, aunque usted no lo crea, eso sube delante del trono de Dios. Y usted se preguntará, pero ¿cómo un pecado puede subir delante de Dios? Y yo no sé. Yo lo que sé que el salmista dijo que tú pusiste nuestras maldades delante de ti. Yo, cuando me pasó eso, yo entré en desesperación, profeta. Yo recuerdo que ahí siempre se cantaban unos coros, una sierva, amado, y esos coros que cantaban, yo simplemente empezaba y yo entraba en temor. Cuando ellos decían, y si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos pues a morar? Amado, yo entraba en temor con esos coros. Recuerdo que estando allá atrás yo siempre le decía, Señor, permite, amado, de que yo venga a ti ante Dios mío, de que me agarren preso, acontezca tal cosa con mi vida. Yo recuerdo, mis amados, que cuando estaba ahí, yo fui donde mi papá y le dijo, José, tenemos que hacer algo, hay que ir donde un brujo, hay que hacer algo porque yo me siento mal. Yo no conocía de Dios, yo no sabía quién era Dios, yo no sabía que esa vuelta Dios le estaba preparando para que yo tendré que buscar venir a su camino. Es tan fuerte que José me dice, te voy a llevar a donde un hombre por ahí por Nagallo. Recuerdo, amado, que una amiga mía de allí me recomendó una mujer y me dijo, ve a Barrio Nuevo, allí hay una mujer que ella te va a atender y te va a quitar eso de una vez. Recuerdo que cuando fui ante esa bruja, ella empezó a consultarme y me dijo, yo veo sobre ti que una maldad que te echó una mujer blanquita. Ellos siempre ven una mujer blanquita, ellos siempre ven un problema, ellos siempre ven un muerto. Y yo le decía, pero qué fue, yo nunca le he hecho nada a nadie. Ella me dijo, te tiran esa brujería. Y yo le dije, ¿a usted me la puede quitar? Ella me dijo, sí, yo te la quito, solamente dame 7,000 pesos. Y yo dije, yo no tengo dinero, pero le dije, quítemela, yo se lo voy a pagar. Recuerdo que ella me dio una toma de algo que yo me lo bebí. Cuando yo me lo bebí, era un agua negra, amado, esto parecía agua con tabaco ligada, una cosa rara. Recuerdo que cuando ella me dio esa agua a beber, yo arranqué para Cambita, para donde mi madre, ella está ahí que no me deja mentir. Cuando llegué allá, yo le dije, ma, yo me siento mal, yo siento que quiero vomitar algo. Cuando ella me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tú hiciste? Le dije, me siento mal, vamos para el hospital. Recuerdo que en el cuerpo mío me estaba caminando un pedazo de culebra. Y usted se preguntará, pero ¿cómo así? Urrabasama. Recuerdo que me estaba caminando un pedazo de culebra. Y yo le decía, míralo ahí, mira que me está caminando. Ella me decía, yo lo veo. Era un pedacito de culebra como así que me caminaba en el cuerpo. Esa brujería ya estaba en mí. Yo no sabía lo que yo iba a hacer. Yo estaba desesperado. Recuerdo, amado, que cuando cogí para el hospital, en el hospital, la mujer empieza a atenderme. Yo le explico la situación. Ella me dice, ve para donde esa mujer que te dio esa toma antes de que sean las 12 de la noche. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, ma, vámonos. Entonces mi madre me dice, yo no tengo dinero con qué pagar el carro. Recuerdo que apareció un hombre, le dimos como 100 pesos de Cambita hasta aquí. El hombre, por ayudarnos, nos llevó. Cuando nos llevó, yo estoy donde la mujer, y cuando estoy allá, ella me dice, yo empiezo a vocear y le digo, doña, y empiezo a tocar. Ella me dice, ven mañana, que yo no consulto de noche, pero yo estoy mala, amado, porque eso es lo que la gente no entiende, amado, que cuando Dios está en el propósito, el diablo nunca podrá hacer lo que quiera. Yo no sabía
sabía lo que Dios estaba moviendo. Y de repente, cuando ella me dije así, ella me hizo una oración rara. Yo sentí que me alivié. Cuando sentí que me alivié, cogí para Cambita. Allá en Cambita, recuerdo que entonces las cosas empezaron a suceder peor. Yo recuerdo, amado, que cuando fui para allá, cogí con mi madre para donde una bruja por ahí. Gloria al Señor, por mucha agua. No, por el cacao. Cuando fui al cacao, recuerdo que fuimos allá sin dinero. Recuerdo ya que fuimos allá sin nada. Un varón de por aquí me vio y me dijo: yo ando trabajando, pero yo te voy a llevar. Cuando fui allá donde la bruja, dimos vuelta. Allá donde la bruja, yo estaba malo, amado. Yo sentía que la muerte se estaba acercando a mí. Porque usted sabe cuando usted se está muriendo. Usted sabe cuando el diablo quiere acabar con su vida. Y yo recuerdo que cuando estoy allá, la mujer me dice, ella me dice: yo veo, ahora mismo veo un problema. Veo un muerto que era familiar tuyo. El muerto era el difunto. Entonces de repente ella empieza a decirme y me dice: ese trabajo se lo echó un haitiano. Escuche bien, la bruja por aquí me dice que fue un haitiano, que fue, gloria al Señor, una mujer blanquita. Pero entonces cuando llego allá, esta me dice que fue un haitiano y me dijo: ese trabajo te lo hicieron en el cementerio. Buscaron gloria, 7,030 pesos, y eso mismo te voy a cobrar para quitarte esa brujería. Recuerdo, mis amados, que cuando yo le dije a ella: yo no tengo dinero, ella me dijo: yo sin cuarto no trabajo. Yo le dije: pero quítemelo. Recuerdo que fui donde mi mamá, le dije: ella me está cobrando 7,030 pesos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ella me dice: yo no tengo dinero. Y yo le dije: yo tampoco. Entonces de repente yo le dije: vamos a vender tu televisor. Y mi madre me dijo: no, yo no voy a vender mi televisor. Ahí fue, amado, donde yo empecé a turbarme. Yo sentí, amado, que ya mi fin estaba llegando. Recuerdo que un día me senté en su pierna y le dije: más, yo te amo, yo no me quiero morir. Así, con lágrimas en los ojos, ella lo sabe, que yo empecé a decirle: yo siento que me estoy muriendo. Ella empezó, buscó un cuadrito de la Virgen María y empezó a hacerme unas cuantas oraciones. Y yo le dije: quítame eso de ahí, que yo lo que me estoy sintiendo peor. Recuerdo que cuando ella me estaba orando en la noche, amado, yo empecé a soñarme. Empecé a soñarme y yo empecé a orar y le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo empecé a llorar con lágrimas en los ojos, porque yo entiendo que la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios estaba permitiendo que yo fuera allá, que yo fuera allá. Pero aunque tú vayas lejos, aunque tú te vayas a Haití, no podré escaparte de la presencia de Dios. Recuerdo, amado, que cuando en la noche estoy orando, ya casi voy a terminar, mientras estoy orando, de repente, llorando, recuerdo que entré en una revelación cuando yo hablé con Dios y le pregunté esto. Y cuando entré en esta revelación, yo recuerdo que empecé, vi de repente una sombra negra. Y esta sombra negra se venía acercando para donde mí. Cuando yo veía que se me venía acercando, yo decía: Señor, cúbreme con tu espíritu. Entonces yo desaparecía y aparecía en otro lugar. Y yo decía: ¿qué es lo que está pasando? Recuerdo que en medio de eso, yo, mientras desaparecía, el Señor me estaba dando a entender que si yo me entregaba a Él, Él iba a cuidar de mí. Entonces, profeta, entré, me paré frente a una casa en el sueño, frente a un puente. Cuando estoy parado, yo veo esa sombra negra que viene persiguiendo y de repente viene cruzando el puente. Y cuando viene cruzando, yo veo ese que se convierte en un gato. Después se convierte en un perro y fue creciendo. Y cuando fue creciendo, yo cogí autoridad, yo no sé de dónde. Yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando le di a la tierra tembló y se desbarató en pedazos. Recuerdo que cuando yo tuve esa revelación, yo se la conté a mi madre. Mi madre, no siendo cristiana, me dijo: eso es Dios que te está llamando. Porque en medio de la revelación apareció un varón de Cambita llamado Cunde. Y yo le pregunté: varón, ¿para dónde usted va? Él me dijo: voy para la iglesia. Él, de repente, cuando me dijo eso, yo le digo: pues vámonos para allá. Y nos fuimos. Entonces, cuando despierto, mi madre me dice que eso es que Dios me está llamando. Escuche bien, porque la Biblia dice que en los últimos días la piedra van a hablar. Dios me estaba advirtiendo y yo no cogía cabeza. Entonces, cuando vino un amigo mío de por ahí, yo recuerdo que fui a donde los Mimilos. Cuando cogí pan de los Mimilos, la bruja me dijo: ese trabajo que te pusieron es para durar 2 meses vivo. Te recuerdo,
más, que ya me dijo, te doy 2 meses de vida. Amado, yo empecé a llorar. Yo dije, en 2 meses me voy a morir. Y recuerdo que cuando fui donde lo mimilo, yo me convertí allá. Recuerdo que cuando yo llegué, de repente, ellos empezaron a reprender ese demonio. Yo caí por tierra endemoniado. Cuando caí por tierra, entonces yo me dijeron, levántate, tú eres un hombre nuevo. Entonces, amado, Dios empezó a libertarme poco a poco. Los días fueron pasando, y cuando los días fueron pasando, entonces pasaron lo más de 2 meses. Entonces, cuando pasaron más de 2 meses, yo dije, pero ven acá, lo que dijo la bruja no se cumplió. Ahí yo entendí que Dios me estaba guardando. Sin embargo, ella me estaba cobrando 730 pesos, y Dios con una simple oración quitó esa brujería. Amado, ella me dijo, en 2 meses tú vas a morir, ya no hay solución. Y yo voy casi para 9 años y todavía estoy de pie y estoy vivo. En un momento, escuchen, en un momento yo pensé que era el resguardo, las cosas que yo me estaba bebiendo era lo que me estaban guardando, que el resguardo que yo me bebí me estaba guardando. Y yo dije, ese resguardo está bueno, pero algo retumbó y dijo, no es el resguardo, es que yo soy un Dios que soy lento para la ira, pero grandote en misericordia. Dale ese aplauso a Dios en esta noche. Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, yo prediqué bajo, estoy predicando bajo ese tema, yo soy. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente me habían visto como yo estaba caminando, que ya yo estaba feo. Y yo le digo a todo el que está aquí, yo soy el joven que estaba andando a la estrella a las 4 de la mañana fumando marihuana. Yo soy el joven que estaba atado por el diablo, que estaba, amado, pensando en atracar para salir, amado, salí un muchacho malo. Yo soy el joven, el hijo de José Baba, que la gente pensaba que no había futuro. Aún los padres tienen que tener cuidado con lo que le declaran sobre sus hijos, que lo maldicen, y por eso hay tantos jóvenes que están saliendo malos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están maldiciendo a sus hijos, y es tan fuerte que un día un hombre me dijo, un hombre llamado el difunto Cota, mi madre se recuerda que él me dijo, tú vas a salir un atracador, un ladrón, un drogadita, y tu madre va a ser, y tu hermana va a ser un cuero. Cuando él me dijo eso, yo le dije, que la boca se te haga sal y agua. Y cuando él dijo eso, yo empecé a coger el camino. Pero entonces hubo alguien que salió a mi encuentro, llamado Cristo. Y si Cristo no me sale al encuentro, mi problema hubiese seguido, la muerte me hubiese matado, yo no hubiese sido el hombre que te está diciendo hoy en día. Él me rescató de la muerte, él me dio vida, él fue quien me cambió, él me quitó la droga, él me quitó el tabaco, él me quitó las cosas que me estaban atando. Yo no podía dejar la marihuana, yo no podía dejar el polvo, pero Cristo vino a mi vida y me hizo libre, y me hizo libre, y me hizo libre. Yo pensé que el tabaco, el alcohol podían llenar mi vacío, pero no hay tabaco que llene vacío. No hay alcohol que llene vacío. El único que llena el vacío se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Me levantaba sin fe y sin esperanza, pensando que mi vida era simplemente vender droga. Yo soy ese joven que pensaba que no había solución para mi vida. Así hay muchos jóvenes hoy en día que usted le ve con esa juca en la mano. Ellos pudieran ser los futuros profetas, los futuros evangelistas. Y entonces hace par de días busqué en Facebook una foto vieja que tenía, donde estaban tantos jóvenes. Escucha aquí, en esa misma esquina estaba Wilfrid Corporán predicando, ahí estaba el jovencito que mataron ahí, ahí estaba el difunto Bambino, ahí estaba Truquito, ahí estaban todos esos jóvenes. Y yo con lágrimas en los ojos dije, Dios mío, mira cuántos jóvenes estaban ahí. Ese día se le estaba predicando de Cristo, ese día se le estaba predicando del Mesías, pero ellos, amados, porque Satanás ha cegado la juventud, no han querido escuchar la voz de Dios. Pero yo recapacité a tiempo, y hay gente que tienen que recapacitar, porque el diablo, la muerte, va a reinar sobre la tierra. Por ende, la Biblia dice que Jeremías dijo una palabra, porque la muerte se ha metido por nuestra ventana a nuestra casa, para exterminar a los jóvenes que trabajan en las calles y a los jóvenes que trabajan en la plaza. Pero la Biblia dice que ninguno de los fraviolentos quedará, porque el que no lo mata
mate el hambre, lo matará la espada, y el que no lo mata la espada, lo matará la pestilencia. Y entonces, predicador, ¿dónde que vamos a socorrer? Bueno, hay un solo lugar donde la muerte no puede tocarte, donde la delincuencia no puede tocarte, y se llama Cristo, el refugio de vida eterna. Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Yo soy ese joven que para este tiempo muchos me señalaban y me decían: tú nunca vas a dejar la droga, tú nunca vas a salir de ahí, tú todo el tiempo vas a permanecer ahí en los vicios, tú te vas a morir ahí. Y yo decía: Dios mío, que lo que está pasando con mi vida, yo no era así. Yo no era un joven de estar pegando con droga ni nada de eso, pero el diablo cegó mi entendimiento. Y ese es el problema, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero ahí no se termina todo, porque en medio de la tiniebla resplandeció una luz que fue Cristo y dijo: pero yo he venido para que en mí tengan vida y tengan vida en abundancia. Lo que te estoy diciendo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y hay gente que Dios le está dando tanta palabra y tantos jóvenes amados que han fallecido es porque escucharon el mensaje de Dios y nunca le prestaron atención. En aquel día no habrá excusa, en aquel día usted no podrá justificarse, porque usted no entró a los caminos. He aquí, yo pongo caminos de vida y pongo caminos de muerte. Tú eres quien elijo si te pierdes o si te salva o te queda ahí. Por ende, que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7 verso 13, dice: porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque son pocos los que encuentran aquella salvación, Jim. Mira la respuesta ahí, porque la Biblia dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz de este mundo. Él dijo: el que viene a mí no andará en tinieblas jamás. Amigo, vienen más tardan de muerte todavía. Hay muertes que van a seguir rondeando los jóvenes mientras usted permanezca en ese pecado, jalando juca todos los días, saliendo a acá como que eso es un trabajo legal. Hay gente que van a perder la vida. Cuántos jóvenes lo vemos a diario y están atracando fuera de aquí. Jóvenes que yo lo he visto cuando voy para Santo Domingo y me voy a reservar el nombre y digo: mira dónde va fulano, en ese motorcito. Tal vez le prestan una pistola y salen a atracar. Pero mire lo que pasó con ese jovencito. Wow, qué dolor cuando escuché esa noticia. El jovencito de por allí, un muchachito que fue a las 13 un día, y yo le dije: sierva, consígale trabajo. Él dijo que tenía una mujer embarazada. Amado, él quería trabajar, pero los trabajos estaban difíciles. Pero no es imposible para el que quiere, porque el que quiere hacer el bien tiene que disponerse. El mismo día que ese joven salió a atracar, ese mismo día lo mataron. Amado, el diablo está matando la juventud. ¿Cómo es que se lo vamos a explicar al barrio Las Flores? Que hay un solo camino que tú puedes llegar a la vida, y hay un camino que puede llegar a la muerte. Así como Dios me cambió a mí, también te puede cambiar a ti. En ahora mismo yo hablo mucho con Ariel. Amado, muy bien, ese muchacho yo andaba mucho con él, y desde Najayo él me dice: José, yo quisiera ser como tú, yo quisiera ser un predicador como tú, pero yo siento que no puedo. Yo le dije: yo sé que es difícil, pero no es imposible. Yo le dije: tú vas a ser un profeta, tú vas a ser el hombre con el que yo voy a andar predicando para las naciones. Solamente permanece en los caminos y Dios hará conforme a su voluntad. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar por ustedes, los dos y los tres jóvenes que están ahí. Por ti, Robert Luis, por él y por él. Pase aquí, pase aquí. Mire esto. Tal vez usted me podrá mirar y me decirme: él se crió conmigo, nosotros andábamos juntos. No hay un mensaje más bueno que cuando usted escucha a una persona que se haya criado con usted, que usted sabe que estaba hundido y Dios lo rescató. ¿Tú recuerdas cuando yo le dije al hijo del vecino: si empezaste a meterte en la droga, vas a terminar metido ahí, y esa será tu perdición? Mírelo cómo está el jovencito, desesperado. Un muchachito con apenas como 15 o 16 años.
¿Qué está pasando con la juventud hoy en día? Mis amados, el diablo no está jugando con las almas en este tiempo. Tanta gente que están muriendo y ni así nosotros abrimos los ojos. Dios no es culpable de lo que le esté pasando a usted y a mí. Por una razón hay gente que son ateos. Hay gente que no creen en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hubo algo que sucedió en los Estados Unidos, profeta. Y fue que un hombre agarró una ametralladora, entró y mató a miles de jovencitos. Entró y mató a miles de jóvenes. Jovencitos que no eran inocentes y él lo mató a todito. Y yo me puse en el lugar de los ateos en ese momento. Y yo me puse a pensar lo que pensaba un ateo. ¿Por qué lamentablemente Dios permite que pasen esas cosas? ¿Por qué Dios permite que pasen, que tantos jovencitos mueran? Y yo dije que el ateo tiene razón de no creer en Dios por eso, pero lo de Dios rompe toda razón. Y yo me puse en el lugar de los padres que estaban llorando y diciendo, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Cuando mis hijos, ese loco entró a matarlo y ellos murieron en esa escuela. Entonces de repente me puse en el lugar de la policía y dije que hay muchos policías que no creen en Dios por las cosas que ellos ven en las calles y se han negado a creerle a Dios. Pero también me puse en el lugar de Dios y me puse a pensar lo mismo que Dios pensaba. Y lo que Dios pensaba era lo siguiente. ¿Sabe qué pasó en los Estados Unidos? Que habían sido meses que habían sacado la Biblia de las escuelas. Habían sacado la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo que contiene la palabra de salvación, lo habían sacado de los colegios. Habían negado de que no se podía predicar. Usted sabe que cuando usted se niega a no escuchar la voz de Dios, usted acepta escuchar la voz del diablo. Usted sabe que cuando usted le da la espalda a Dios, entonces el diablo viene hacia tu vida. Y esta noche es una noche, el mismo mensaje que prediqué allí. Recuerdo que el muchachito que mataron estaba allí parado y yo predicaba límites en el Edén. Entonces, gente que están cruzando los límites y por eso la muerte se está acercando a su vida. Lo primero que Dios le dijo a Adán, no coma, y Adán tomó del fruto y se lo comió. Eso fue lo que provocó la muerte, el pecado, y eso está acabando con la juventud. El hombre moría a los 800 años, el hombre moría a los 900, el hombre moría a los 700, el hombre moría acá a los 400 años, pero hoy en día se están muriendo de 30, de 15, de 20. ¿Estoy hablando mentira? Tú bien sabes que tú creciste en la iglesia. Tú sabes que lo que se ha movido ayer se paró. El hermano David estuvo hablando contigo, conmigo, y me dijo, yo siento una paz en este pedazo. Tiempos atrás, cuando estaba esa huyilanga para aquí, para allá, allí, esto parecía un cementerio. Pero mire el aire fresco que usted puede respirar. Y le voy a decir algo. No es la última muerte que va a suceder aquí en Las Flores. Porque el diablo va a seguir matando la juventud hasta que no escuchen a Cristo. Usted cree tal vez que usted va a durar mucho tiempo. Eso pensaba la persona que estaban con nosotros que hoy no están. Eso pensaba mucha gente que hoy en día usted se pone el difunto fulano, fulano, fulano y fulano. Pensaban que iban a durar mucho, pero no están. Yo voy a orar por cobertura. Yo sé que hay personas que son duros para aceptar a Cristo. Yo no ataco a nadie para convertirse. Pero Nino es testigo que se lo he dicho mil veces. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Es tan fuerte como testigo. Miren cómo Dios cambió ese jovencito, Ángel Luis, a Charro. Miren cómo Dios cambió ese jovencito, cómo viene subiendo. Todo el mundo habla de él. Ese muchacho lo tomó en serio. Usted sabe cómo le estaba haciendo, que salió con una pistola a atracar en estos días por ahí. El diablo intentó matarlo, pero ¿qué hizo Cristo? Lo arrebató porque él es de salvación. Pero ¿sabe qué él hizo? Él escuchó la voz de Dios. Él no se llegó al llamado. Y ese fue el problema de la gente de Noé. Que por más que le hablaron del diluvio, cuando vieron que el agua le estaba dando por aquí, dijeron, ábrenos, Noé, pero ya Dios había cerrado la puerta. No permita que Dios te cierre, porque ella está abierta. Cierra tus ojos en esta noche, voy a orar por ti. Padre, gracias, Señor. Amado Dios que estás en el cielo. He aquí, Señor, hay muchos jóvenes los cuales crecieron junto conmigo. Ellos son testigos, Señor, que hay jóvenes que crecieron junto con nosotros que por desgracia no están aquí.
Padre, yo te pido, Jehová, que tú guardes esta juventud y que ellos entiendan que tener una pistola en la mano no es ser un tigre. Que ellos entiendan que salir a atracarla, a quitar lo ajeno, no es, amado, lo que el hombre tiene que hacer. Yo te pido, Jehová, que tú pongas una cobertura sobre ellos y que cesen la muerte sobre los jóvenes, las flores. Dios mío, que se detengan las adversidades, que tú empieces a cubrir con tu Santo Espíritu estos futuros profetas, estos futuros evangelistas. Dios mío, tú sabes, mire este joven, Dios. Tú sabes de todas las cosas que tú lo has librado. Tú sabes de todas las cosas que tú has permitido y le has permitido y le has dado vida, Jehová. Yo te ruego, Dios mío, que tú lo cubre con tu gracia, Señor. Él no es malo, yo, Señor, tú conoces su corazón, pero te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú cambies su historia, que tú cambies su vida. No permita que el diablo siga teniendo legalidad sobre ellos, así como tú me cambiaste a mí, que tú lo puedas cambiar a ellos, así como tú cambiaste a Charro, que tú lo puedas cambiar a ellos, así como tú cambiaste a Celina, que tú lo puedas cambiar a ellos. Yo te pido, Jehová, que ponga una cobertura. La iglesia no le escucho aclamando, estos son los futuros profetas y evangelistas, aunque usted no lo crea. Para mí era imposible que Charro estuviera en los caminos, pero Dios le sale al encuentro. A alguien que está aquí, Dios también le saldrá. Le camsaye. Hay gente que están aquí que Dios lo está tocando. Hay mumanse mac mac mocana. Ay, no, no. Lepra vocebri patón semanoa. Dios mío, pon la cobertura especial sobre ellos. Cúbrelo, guárdalo, protégelo. Reprende la muerte, reprende al diablo, reprende a los demonios. Reprende toda malicia en contra de ellos. Pon una cobertura especial y guarda su entrada y su salida. Padre, yo lo cubro con tu sangre. Yo te pido, Jehová, que lo guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuche esto. Yo no voy a insistir, pero sí le diré una palabra a alguien. Tú sabes, son muchas las palabras que Dios te está dando, hijo. Tú no eras así. Tú sabes que tú eres un joven que creciste con nosotros yendo a la iglesia, tocando, muchacho sano que todavía lo eres. Pero el diablo ha querido engañarte y tú lo sabes. Tú no estás en el camino correcto. Tu madre se sentirá mejor y orgullosa al ver que tú también viniste a los caminos. Lo mismo estoy hablando contigo. Tanto tormento que tus padres están recibiendo y Dios cada día dándote palabra. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus caminos sean alargados sobre la tierra. Y por esa razón hay jóvenes que están muriendo. Un jovencito que murió en estos días no respetaba a su madre y por eso sus días fueron acortados. Y por eso te estoy diciendo, el arca está flotando, la puerta está abierta. Cristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a cenar contigo. Tú sabes, tú fuiste cristiano, tú sabes lo que entrar en los caminos de Dios, y Dios te hace el llamado hoy y te lo hace a ti también. Escucha bien esta palabra. Hay cosas que el diablo está haciendo y se chanzas en contra tuya. Hay tiempo que un demonio que te está visitando y ese demonio está produciendo una depresión. Ten cuidado porque hay un hombre que te va a hacer daño. Dios me está dando esta palabra y te está diciendo, tú sabes que hay palabras que Dios te dio, que te dijo que te iba a ser una profeta. Tantas veces que tú le dijiste: Señor, permite que me bauticen, que yo sea una predicadora. Después que llegó el momento, sabe lo que pasó. Dios sabe lo que pasó contigo. Pero hoy Dios te está diciendo que tienes que volver a la casa, porque el hijo pródigo se fue, pero dice que volvió. Lo mismo, la puerta está abierta. Hoy es un día de salvación. Tal vez no estás pensando, que tal vez Dios no te está hablando, pero te estoy diciendo, así como Dios te está dando estas palabras a ti, un día se la di a Bosúa y le di que Cristo te está llamando. Y mira lo que pasó con él. Hoy Dios quiere salvar jóvenes en las flores. Todo el que quiera a Cristo, el que entienda que Dios le ha hablado, no pase porque alguien le diga pasa. No, yo lo simplemente